Muy buenas noches a todos los presentes. Continuamos con los sábados patrióticos del día de hoy, 7 de noviembre del presente año. Y continuamos con la ponencia titulada Tecnología Hidráulica de los Antiguos Nazca, por el licenciado Alex Guamaní Cruces. El licenciado Alex Guamaní es arqueólogo egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, miembro del Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, magíster en Administración, mención en Gestión Pública, diplomado en Gestión del Patrimonio Cultural, diplomado especializado en Conservación del Patrimonio Cultural Arqueológico Inmueble, especialista en peritajes arqueológicos, director del proyecto de emergencia, limpieza, conservación y restauración de los geoglifos del Mirador Natural Nazca, y trabaja desde el 2015 hasta la actualidad en el sistema de gestión para el patrimonio cultural de Nazca y Palma del Ministerio Cultural, sede Nazca. A continuación, damos. Te escuchamos, Alex, para que veas su pantalla. Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Me escuchan correctamente? Sí, se te escucha, Alex. Bien. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve la pantalla correctamente. Bien. Ante todo, muy buenas noches con todos los oyentes y también por invitarme a este importante evento, ¿no? Como son los sábados patrióticos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la tecnología hidráulica de los antiguos Nazca, ¿no? Para comenzar, como una breve reseña del más que todo de la ubicación, ¿no? La cultura Nazca está ubicada, ¿no?, en la costa sur del Perú, ¿no?, en el valle de Nazca, ¿no?, de la provincia de Nazca, del departamento de Ica. Aquí, para darnos un poquito más, para tener un poquito de idea. A ver, ¿cómo es esto? Tener un poquito de idea. Vamos a lanzar un video para que más o menos. ¿Se escucha? Sí, se puede escuchar algo. Estos son pequeños videos donde muchas instituciones se preocupan por por nuestro acueducto, ¿no? Como le estaba diciendo, en caso de lo que es la ubicación, ¿no?, se ubica dentro de la costa sur del Perú, específicamente en el Valle de Nazca, ¿no? La gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo lo hicieron?
cuándo lo hicieron y para qué lo hicieron, ¿no? Vamos a resolver estas preguntas para todos los oyentes y después vamos a despejar, vamos a una ronda de preguntas donde de repente las dudas que ustedes crean convenientes se van a desarrollar, ¿no? ¿Cuándo lo hicieron? La cultura nazca se desarrolló en el valle del Río Grande, en la provincia de Nazca, actual departamento de Ica. En su momento, de mayor florecimiento, se extendió desde Chincha, desde el valle de Chincha, al norte, hasta el valle de Acarí, por el sur, ¿no? En la provincia de Carabelí, Arequipa, ¿no? Su cronología es de 300 a 500 años después de Cristo. Esta es una breve reseña de lo que se trata de la cultura nazca, ¿no? Los nazcas desarrollaron grandes trabajos, ¿no? Como uno que es la tecnología hidráulica, ¿no? Que son los acueductos, otro que son grandes dibujantes, ¿no? que hicieron trabajos en las pampas de Nazca, ¿no? Con los geoglifos, con las líneas y geoglifos, ¿no? También fueron grandes arquitectos, ¿no? Dentro de esos tenemos Cahuachi, ¿no? Que es la arquitectura más relevante. Otro que los nazcas se caracterizaron también es en lo que son los tejidos, ¿no? Y en los tejidos ahí también se ven los grandes trabajos, ¿no? Con imágenes bien decorativos, ¿no? Y también otro que han sido también artistas, ¿no? En la cuestión de cerámica, ¿no? Que los nazcas, en el antiguo Nazca, pues las personas no sabían cómo expresar sus emociones, su vida cotidianas, ¿no? Es así, porque no sabían escribir, no sabían escribir ni leer, ¿no? Entonces, ¿cómo expresaban sus emociones? A través de dibujos, ¿no? A través del arte, a través de la cerámica, ¿no? En ellos miraban animales majestuosos como son la orca, el zorro, ¿no? Que ellos lo representaban, lo plasmaban, los dibujaban, ¿no? A través de la cerámica y a través también de los geoglifos, ¿no? También representaban, ¿no? Imágenes de fitomorfos, ornitomorfos, antropomorfos, ¿no? ¿Para qué lo hicieron? Los acueductos en el Valle de Nazca, pues, conforman un sistema integrado que prácticamente cubre la mayor parte de los terrenos irrigables en los valles de Aja, Tierras Blancas y Nazca, entre los 300 y 600 metros sobre el nivel del mar. Aquí podemos decir que Nazca está ubicado, es como una olla, ¿no? Es una quebrada, o es un valle como una olla, ¿no? Que en las partes altas, las aguas, la capa es permeable, ¿no? Filtra las aguas hacia la napa freática. Esto, a través de ríos subterráneos, bajan hacia la costa y debajo de la capa freática existe un material plástico impermeable, ¿no? Eso hace que el agua no se filtre más, sino que crean como una especie de ríos subterráneos, ¿no? Bajando hacia la costa y en este valle, hacia los valles bajos de Nazca, es ahí donde, como Nazca está ubicado como una especie de una olla, las aguas, pues, están a poca profundidad, ¿no? Y es ahí donde los antiguos nazcas realizan grandes trabajos de ingeniería hidráulica para sustraer el agua,
Aquí tenemos una descripción general de los acueductos. Los acueductos de Nazca conforman un sistema hidráulico, ¿no?, único en el mundo, porque no hay en otro lado, ¿no? Es único aquí en el Valle de Nazca. No encontramos en ningún lado del Perú, ¿no?, con este tipo de arquitectura. No hay ni en Cusco ni en otros lados, ¿no? Por eso que se dice es único en el mundo, ¿no? En el mundo de aquí de la costa, ¿no? Que fue construido para captar agua del subsuelo y transportarlo a la superficie, ¿no? Transformando de este modo los valles secos en fértiles y oasis en la vida de las poblaciones establecidas, ¿no? Ahí casi a los 2000 años, ¿no? Las evidencias arqueológicas y el estudio de los patrones de asentamiento de la época Nazca, ¿no?, sugiere que la construcción de este sistema empezó entre los años, como ya les dije, ¿no?, 300 a 500 años después de Cristo, ¿no? Los acueductos se localizan en la parte sur de la cuenca del Río Grande, en los valles de Nazca, Taruga y Tierras Blancas, ¿no?, considerados como los más secos de la región. Nazca tiene, ya como les digo, Nazca tiene tres valles, ¿no? En estos tres valles tienen acueductos dispersados por varios lugares, que más adelante vamos a explicar con más detalle. ¿Cómo lo hicieron? ¿No? Aquí vemos, este es el acueducto que más conocido a nivel mundial, que es el acueducto Cantayo, ¿no?, que vemos también tiene la relación, ¿no?, que con los geoglifos que se encuentran en las pampas de Nazca, que son de forma circular, y también vemos los geoglifos también tienen una similitud, ¿no? Esto quiere decir, pues, que dibujaban las grandes, esos círculos que están en las pampas de Nazca, están relacionados, pues, a lo que es el agua, ¿no? Bien, aquí tenemos otro, ¿no?, la descripción del bien. Pues los acueductos consisten en un sistema de galerías filtrantes, ¿no?, que son canales subterráneos y zanjas o canales a tajo abierto, ¿no?, que permiten captar el agua del subsuelo y transportarla por gravedad hasta la superficie, en donde es almacenada en cochas o reservorios desde donde luego es redistribuida los campos de cultivo. Aquí vemos una foto satelital, donde vemos un acueducto, ¿no?, donde vemos los ojos, donde vemos las partes de este acueducto, ¿no? Aquí vemos los ojos respiraderos, ¿no? Los ojos respiraderos vamos a ver que son de dos tipos, ¿no? Uno de forma cónica y otro de forma cuadrangular, ¿no? Hay otros acueductos que son a tajo abierto. Hay otros acueductos que son mixtos, ¿no?, que tienen ojos respiraderos y después a tajo abierto. Y todo este recorrido a las finales llega a un reservorio, ¿no?, a una pozococha, ¿no? Aquí, como vemos, acá están los ojos respiraderos. Luego llegan a un canal a tajo abierto y al final les llega a la cocha, ¿no? Las técnicas de construcción son, como les había dicho, son zanja abierta, galería de tipo socavón, zanja galería rellenada, ¿no? Estos acueductos pueden tener 1 a 4 ramales, ¿no? Las dimensiones son variables según la profundidad del acuífero, ¿no? Algunos miden de 5 a
a 9 metros, ¿no? En otros casos se ha visto que llegan a las profundidades hasta 15 a 20 metros de profundidad, ¿no? En la parte inicial, y en la parte final llegan a veces hasta 1, 1.5, hasta 2 metros, ¿no? Estos son variables. Esa es en la parte final, ¿no? Aquí vemos un gráfico, ¿no? casi la gran mayoría de todos los acueductos que tenemos. Aquí en Nazca tenemos cerca de 40 y tantos acueductos que casi la gran mayoría captan sus aguas de los ríos, ¿no? Y en algunos casos cruzan los ríos. Aquí vemos un gráfico, ¿no? Para explicarles mejor. Este es la mapa freática, ¿no? Ellos primero para construir este acueducto, lo que han hecho primero es trabajar el tajo abierto, ¿no? Que luego ellos lo cubrieron, ¿no? Para ganar terreno, lo cubrieron y dejaron ojos respiraderos o galerías, accesos de galerías, ¿no? ¿Con el fin de qué? Con el fin de que haya oxígeno al momento de ingresar. Estos ojos respiraderos, su finalidad era para ingresar y hacer las limpiezas subterráneas de las galerías, ¿no? Cada cierto tiempo lo hacían la limpieza, ¿no? Y esto, como le digo, en la parte inicial, la profundidad varía, ¿no? En algunos casos hemos encontrado de 10 a 20 metros de profundidad. Luego va bajando de manera gradual, ¿no? Hasta llegar hasta la pozococha. Y en la pozococha, pues, existe un reservorio que almacena las aguas y que luego son redistribuidas a las áreas de cultivo, ¿no? Y en esta, para la parte final, ya llega a una altura de 1 o 1.5 hasta 2 metros, ¿no? Y como les digo, todas las captaciones de agua, en algunos casos, son de los ríos, ¿no? Y en algunos casos cruzan el río. Se han hecho investigaciones en esta área, ¿no? Donde no se ha podido investigar del todo, porque no se sabe con exactitud que de dónde captan las aguas. Se sabe que captan de los ríos, pero no hay un estudio exactamente por dónde podría ser su recorrido, ¿no? Lo que sí se ha visto es que en los ríos, cuando llegan a los ríos, existe un canal, un socavón, de las cuales los techos están cubiertos con piedra, ¿no? Y los lados, las paredes, están cubiertas, también están picadas con piedra, y en los techos los han recubierto con piedras lajas, piedras grandes lajas, ¿no? Es ahí donde, con las avenidas de agua, las aguas pasan por encima del río y esto, pues, chorrea, ¿no? A donde están las galerías subterráneas. Va chorreando y esas aguas van aflorando hacia la superficie, ¿no? Aquí vemos un plano, ¿no? De nosotros, de las investigaciones que se ha hecho. Aquí vemos los planos de los tres valles, ¿no? Tenemos el Valle de Nazca, tenemos el Valle de Taruga y el Valle de las Trancas, ¿no? De las cuales que de entre los estos tres valles encontramos 40 acueductos, ¿no? Existentes, ¿no? Que entre perdidos y existentes. Por ejemplo, en el Valle de Nazca tenemos los nombres de los acueductos, ¿no? Soizongo, Soizonguito, Agua Santa o Congaya, ¿no? Y en el Valle de las Trancas tenemos Majoro, Majorito, Guairona,
y así, una serie de nombres de acueductos, ¿no? Y de igual manera, en el Valle de Las Trancas también encontramos varios acueductos. Aquí vemos en el mapa, ¿no? Valle de Las Trancas, esos puntitos de color lila, esas son las ubicaciones de los acueductos, ¿no? Y que están en los valles. Las formas y el modo de construcción, ya les había dicho ya, son construcción de los ojos, ¿no? Son de forma circular, otros son de forma cuadrangular, ¿no? Y como les decía, todo este recorrido del agua llega a una pozococha, ¿no? Hablamos de los ojos de forma cónico, ¿no? Cantaigos es uno de los acueductos famosos más difundidos, más conocidos a nivel mundial, ¿no? Los otros todavía no están investigados o están en proceso de investigación, sino que no son difundidos, ¿no? En este caso, su diámetro en la superficie de la Tierra pueden exceder hasta los 15 metros. Como le decía, en la parte inicial, en algunos casos, miden entre 10 a 20 metros, ¿no? Y en la parte final, de 1.5 a 2 metros, va bajando de una manera gradual. Como le decía, ¿no? Que en su base, donde se acceden a las galerías, se angostan hasta un metro, ¿no? O sea, en la parte de arriba, ¿no? ¿Cómo lo puedo decir? El ancho, ¿no? De esto mide 15 metros, ¿no? De ahí luego. Ya, sí, ya, está bien. Luego en la parte final se van angostando, ¿no? Y así gradualmente todos los ojos respiradores se van angostando, ¿no? Luego, estos ojos están separados unos a otros, ya les dije, ya con el fin de hacer limpieza y descolomatación de las galerías subterráneas. No, los ojos de forma cuadrada, ¿no? Es otro tipo también, otra técnica, ¿no? De donde ya lo hemos visto, de forma cuadrangular, y en la parte media tiene un espacio chiquito, también de forma cuadrangular, recubierta con troncos de guarango, ¿no? En algunos casos, este acueducto se ha encontrado de 8 metros, en algunos casos, en la parte inicial, y en la parte final hasta 2 metros. Los reservorios y cochas, ¿no? Como te decía, todos llegan a un reservorio donde almacenan las aguas, es redistribuido hacia las áreas de cultivo, ¿no? Aquí vemos uno de los acueductos de Cantayo, de una vista panorámica, ¿no? Y una vista de detalle de los ojos respiraderos, ¿no? Aquí vemos otro acueducto, que es el acueducto de Orocona, en el Valle de Nazca, también otra técnica, ¿no? Como de forma cuadrangular, ¿no? Recubiertas con tronco de guarango. Este es otro acueducto, el acueducto de Achaco. Esa es otra técnica también de atajo abierto, donde tienen una forma de así, forma cerrada, donde tienen la captación de agua, ¿no? Este es otro, el acueducto de Congaya, también de la misma manera, atajo abierto, pero este tiene como te puedo decir, tipo andén, ¿no? Terrazas, ¿no? Que en la parte baja, el río en realidad pasa por arriba, pero la altura más o menos tiene 10 a 15 metros, ¿no? Y a poca profundidad se encuentra agua, y el agua está aflorando. Este es otro acueducto, que es Santa María Taruga, también de forma cuadrangular, ¿no? Y la problemática, ¿cuál es la problemática de estos acueductos, ¿no? Entre las principales afectaciones y daños tenemos, ¿no? Causada por la acción antrópica de estos acueductos, ¿no?
que tenemos, por ejemplo, la infraestructura de redes de tendido eléctrico, canales de irrigación nuevas, hacen caminos, granjas, ¿no? Que no respetan la intangibilidad del acueducto, ¿no? Del mismo orden, el crecimiento urbano es otro problema, ¿no? Y la ampliación de la frontera agrícola es otro también, ¿no? Son dos factores que causan daños irreversibles al acueducto. Los factores naturales, como son los vientos, los huaicos, ¿no? Y otros, ¿no? Que también tienen en cuenta porque afectan los acueductos de manera constante a lo largo del tiempo. Aquí tenemos, ¿no?, otra afectación, en caso de afectaciones, ¿no? De manera negligente, pues al momento de irrigar sus chacras, hacen rebosar hacia el acueducto, ¿no?, y malogrando uno de los ojos respiratorios. Aquí vemos el acueducto está abajo y se ha visto la construcción sobre encima, la construcción de un colegio. Otro, propiedad privada, ¿no?, que se han cercado con espinos para delimitar su área. Otro que hemos visto es lo que es la cantidad de basura que se ha hecho en la limpieza, ¿no? Otra persona negligente dentro de los ojos, pues se le ocurrió la mejor idea de sacar agua para su casa, ¿no? Un minuto, licenciado, para las preguntas. Sí. De ahí vemos otro, más vistas panorámicas de otros acueductos, ¿no?, de daños, ¿no? También, como le decía, la ampliación de la frontera agrícola, también acá otras vistas de otros acueductos. También tenemos de la fiesta del Yacuraimi, ¿no?, que ocurre en mayo. Aquí también tenemos las acciones de prevención, de señalización, ¿no?, los trabajos de nosotros que hacemos con la comunidad, ¿no?, para orientarles de qué se trata su patrimonio, porque cómo debemos cuidarlo. Igual las charlas de colegios. No, las conclusiones, ¿no? Los antiguos nazcas fueron grandes constructores de un sistema hidráulico bien planificado, como son los acueductos, para poder abastecer de agua, ¿no? Este sistema hidráulico ha tenido tal relevancia a lo largo de los años que hoy en día sigue en funcionamiento. Los puquios o acueductos de Nazca son únicos, excepcionales, que se encuentran en la costa sur del Perú. Con esto, muchísimas gracias por la invitación, y pues estoy presto ya para responder sus preguntas, ¿no? Y de repente, disculpen por la rapidez, el tiempo es enemigo, y pues muchísimas gracias por escucharme. A continuación tenemos las siguientes preguntas. ¿Qué relación hay entre la cerámica y el sistema hidráulico Nazca? ¿Hay presentaciones iconográficas del sistema hidráulico? Bueno, la cerámica no tanto. En algunos casos sí. En este caso, los espirales, ¿no?, que hay en la cerámica, de forma así, espirales de forma concéntricas. Eso simboliza que el agua, ¿no? De igual manera, se ha visto también en los geoglifos que están ubicados en las pampas, extensas pampas de Nazca, que hemos encontrado círculos concéntricos, ¿no?, que eso simboliza, ¿no?, que lo que es el agua. En lo que es en cerámica, poco se ha visto esto, pero más lo que se ha visto es en lo que es en geoglifos. De repente hay otra pregunta. Segunda pregunta. ¿De qué fuentes obtenían el agua para los acueductos? Como les había dicho, ¿no?, los acueductos generalmente captan sus aguas de los ríos, ¿no?, de los ríos, para extraerlo hacia la superficie, ¿no? Estos acueductos, su finalidad era uno, para abastecer a la población, porque era en estos valles de Nazca era un valle seco, y pues era la única manera de poder abastecerse de agua, porque en esos tiempos
había también personas que vivían, ya habían habían ciudades en esos ubicados en las cercanías, ¿no? También estas aguas han sido utilizadas para lo que es la agricultura, ¿no? Y así. Más que todo fue utilizado para lo que es la población, ¿no? para el abastecimiento de para la misma población, ¿no? Bueno, no sé si fue claro. Dígame, de repente tiene más dudas, de repente no lo sé un poco explicar. Dígamelo nomás con confianza. Estamos para aclarar las dudas. Tercera pregunta. ¿Podría compartir sus conocimientos del último descubrimiento del felino en las líneas de Nazca? Claro. Los últimos descubrimientos que se han hecho, tenemos las restauraciones de varios geoglifos, de varias figuras en las pampas de Nazca, no solamente en las pampas de Nazca, sino en Palpa, ¿no? En estos dos valles se han, a través de un proyecto, se han restaurado varios geoglifos, ¿no? De varias figuras, ¿no? Dentro de esto, soy director de uno de los en las pampas de Nazca, del Mirador Natural, de las cuales se ha ubicado una figura paracas de estilo paracas, ¿no? De un felino, ¿no? Este es el último descubrimiento que nosotros hemos hecho y está siendo difundido de manera a nivel mundial, ¿no? que todavía más después. Ahorita estamos en proceso de culminación de las restauraciones y que más después ya se va a difundir de manera científica, ¿no? A lo que es a la población civil, ¿no? Ahorita tenemos, todavía está en reserva esta investigación hasta que culmine, ¿no? Pero sí, como les digo, ya se ha hecho un adelanto, ¿no? Que se ha descubierto esta figura. Y pues todavía seguimos trabajando en eso. Última pregunta. ¿Qué materiales constructivos utilizaron para edificar los acueductos? Los materiales constructivos de estos puquios o acueductos utilizaron las piedras de río, los cantos rodados, ¿no? Utilizaron las paredes de los acueductos. Fueron pircados con piedras canteadas, ¿no? que encontraban en los ríos y los techos. Los techos fueron, en algunos casos se ha visto que los techos son de guarango, ¿no? En otros casos hemos visto que tiene piedras lajas cubiertas, ¿no? Y los ojos respiraderos, en algunos casos, son de piedras entrecruzadas con troncos de guarango también. Pero este generalmente ha sucedido con los ojos o chimeneas de forma cuadrangular, ¿no? Lo que son la forma circular generalmente han sido de grandes, en la parte inicial, gran extensión. Su construcción ha sido de pura piedra con argamasa, ¿no? De barro, ¿no? Que luego fueron angostándose en la parte ya interna, se iban angostando, que ya la pequeña base ha sido construida con palos de guarango. Y así, pues, y estos a cierto tiempo, a cierto espacio, estaban separados los ojos, ¿no? Con el fin de hacer limpieza, ¿no? Y la altura de este socavón, en este caso, era más o menos de 80 centímetros, que una persona podía entrar, caminar por dentro de las galerías subterráneas, ¿no?
que hasta ahorita se sigue utilizando estos acueductos, se sigue abasteciendo la población, y también se sigue la tradición de la limpieza, ¿no?, de estos acueductos. Agradecemos al licenciado por su excelente ponencia e invitamos a asistir el próximo domingo 15 de noviembre del presente año, que será un homenaje a Santa Rosa Isabel de Hungría, patrona de la Orden Franciscana. Hora 7 p.m. por la licenciada Gladys Echereibe. Gracias por asistir el día de hoy. También invitamos al próximo sábado patriótico, que se va a desarrollar el próximo sábado a las 8 de la noche, que va a estar a cargo del historiador Rafael Sánchez Concha, que va a ser la cultura del barroco en el Perú virreinal. Y el día siguiente, el domingo 15, los invitamos al homenaje que se va a hacer a Santa Isabel de Hungría, que va a estar a cargo de la moderación de Gladys Echereiber, de la licenciada, y también va a contar con la presencia de la embajadora de Hungría. Están muy cordialmente invitados. Te felicitamos por tu excelente ponencia, Alex, y esperamos contar contigo para la próxima oportunidad, Alex. Y que nos muy bien, gracias, muy bien, Francisco, por la invitación. Y pucha, y de repente disculpen por la rapidez, de repente no se ha entendido, pero ahí vamos ya a tocar de repente en otras oportunidades temas más específicos, más detallados, sobre temas de investigación, ¿no? Muchas gracias, ya. Muchas gracias, Alex. Muy amable, gracias. Gracias.